La feria de Villafranco del Guadalhorce comenzó el viernes a mediodía con el almuerzo para mayores y continuó con la cabalgata ya entrada la tarde. A partir de las 8 comenzó el discurrir de la cabalgata inaugural, siendo los principales protagonistas los niños. Bailaron y disfrutaron con la animación del cortejo, en el que también participaban la reina del año pasado, la reina infantil, así como la reina de los mayores en coche de caballos. La banda de la cofradía de la Santa Veracruz interpretó pasodobles durante el recorrido y también participaron dos payasos muy simpáticos. A su llegada a la plaza, el grupo de animación realizó múltiples bailes desde el escenario, con los que los más pequeños lo pasaron en grande. Y ya por la noche, numerosas familias de Villafranco se acercaron para disfrutar de una mágica noche de feria, además de las personas de la realeza. Sí, claro, desde pequeñito, hay que enseñarlo. La experiencia es más bonita esta noche, o sea, esta tarde, que cuando me eligieron, porque me ha emocionado más con los niños, la cabalgata, la música y el ambiente. Me ha emocionado más que el año pasado cuando me eligieron, porque no me lo esperaba. Y llegaba el turno de la entrega de reconocimientos y actuaciones de la Academia de Baile Ana Belén. Tras el espectáculo comenzaron los desfiles de los candidatos a obtener los títulos de Reina y Misters en sus distintas categorías, a lo que siguió la actuación de la Academia Azahares de Alaurín. Muy bien, a gusto. Sí. ¿Qué le parece la feria? ¿Cómo se vive? No, yo es que me he tirado años sin poder disfrutarla, pero este año la voy a disfrutar, si Dios quiere, bien. Me gusta la unión que hay y lo bien que vivimos, porque es como en familia. Tras unos momentos de deliberación, se conoció el veredicto del jurado. En el caso de la reina de los mayores, la agraciada fue María Luisa Verdugo. El míster infantil elegido fue Javier Luque Casado y la reina en esta categoría, Carmen Miriam López. La reina de la feria en categoría oficial fue Coraima Sáez, que explicaba así la forma en la que llegó a presentarse a la elección junto a su dama de honor. Porque me gustaba participar aquí y eso, como otros años. No, la verdad, yo decía, van a ganar los demás. Y digo, bueno, ya me tocará algo a mí. Una noche cargada, por lo tanto, de ilusiones para estas reinas de las fiestas, en la que el buen ambiente fue la nota predominante.